Con la ciudad encantada. Cuenca se ha llenado de turistas japoneses. La razón, pues esa serie de dibujos animados de gran éxito en su país, que tiene como escenario la ciudad de las famosas casas colgadas. Una joven soldado llega apresuradamente a una antigua ciudad medieval para proteger su fortaleza. Un escenario encantador e imaginario. O no tanto. No les suena el paisaje. En Cuenca, o mejor dicho, en una copia de Cuenca, es donde se desarrolla esta serie de dibujos animados que está haciendo furor en Japón y que ha multiplicado la visita de turistas nipones a la ciudad. Sale todo lo antiguo, sale el barrio del castillo, el puente San Pablo. Es igual que Cuenca, o sea, lo único que con dibujos, he hecho un dibujo, un manga muy bien hecho. Según dicen, es uno que vino aquí de ver, igual que viene de turista, y lo saco así. Los conquenses, retratados así de felices en su versión animada, están encantados con los nuevos visitantes. Si uno pide morteruelo, todos morteruelos. Si uno pide pisto, todos pisto. Vienen a, claro, a pasárselo aquí bien, porque aquí es más barato que por ahí. Y no se meten con nadie. Las casas colgadas y este puente de San Pablo son escenarios habituales de la serie que ha puesto a Cuenca en el mapa del turismo nipón. Solo el año pasado, 4.000 japoneses visitaron la ciudad. El ayuntamiento está tan satisfecho que ha editado para ellos esta guía exclusivamente en su idioma. Eso lo hicimos en japonés y la verdad es que se quedan incluso sorprendidos de una ciudad como Cuenca que pueda tener una guía en japonés. Y tienen suerte, si echan de menos la ciudad encantada, no tienen más que encender la tele.